Siempre estamos arreglito, peñadito, peñadito y bien. Perfumaditos. Claro que sí. Ahorita nos estamos yendo a dónde, mi querido. Vamos con lento. Vamos a la catarata para bañarnos bien. La agarró la locura, la agarró la locura. Ella es mi hermana y es la mejor amiga de la family. La mejor amiga. Sin mucho fururú y furará, vamos a empezar este video con toda la energía del mundo. Señor, un manguito. Dale, todo lo que quieras. Gracias. Ay. A ver, Momo. ¡Ay! Cayó el mango, a ver. Eso pues, Bombón, coja bien. Están fresquitos, solo tiene que lavar. Es duro, es duro. Está duro. Allá, bebé, baby. Mira, mira aquí. No me gusta ir con gente abajo, no me gusta ir con gente abajo. Lo lava pues, señor chingadito. Esta misión imposible, amor. Mira, tiene que tener una puntería. Mira, ahorita perfecta. Este de acá, el Bombón quería sacar este de acá. ¡Me cae! ¡Oh, wow! Pero, baby. Baby, esto está como bueno para tirarte tu cabeza. Esto es lo que quería. Este es para comer con sal y pimienta. Esto para usted, porque a mí no me gusta ácido. Me gusta... así rojito, lo dulcecito. Lo máximo, Momonchito. Yeah. ¿Cómo dicen, Misen? Misión. Posible. Misión imposible. Misión posible. Misión posible. Gracias. Gracias por los mangos, lo máximo. Chalo, pues, señor Bombón. A la noche de luz, mi amor. ¿Corriendo quieres ir? Y medio, estamos tarde. Ya. Uno, dos. Estamos haciendo ejercicio. Dale, dale. 45 minutos corriendo. Mejor ahorita porque adelante va a haber mucho ruido. Hay que sentarnos. Vamos, siéntete. Aquí. Espérese. A ver, señora Lorina. Chitón boca, ¿qué? Chitón boca, que el Bombón suculento. ¿Cómo? Chitón boca. El Bombón suculento va a probar las frutas exóticas. Pero, baby, aquí. A ver, examen, a ver si saben cómo se llama esto, chicas. Chirimoya. Ahí está. Primero la fruta chirimoya. Wow. En Huaraz, esto me parece así como un mangazo, ¿no? Este es chiquitito, pero hay grandotototes. Esto me parece Castor Apple, mi favorito. Sí. ¿Es mismo familia? Sí, mismo familia. A ver. ¡A su madre! Este es mismo, solo que. Más grande. Más grande y el piel aquí es suave. Pero en India es como más. Grueso. Como de tosco, tipo cocodrilo. Áspero. Pero este es más suave y de dentro sale igual. Sí, pues, ¿y señor tú sabes cómo que es mi fruta favorita? Es que lo siento, señoras, no voy a compartir con nadie. Este es nuestro almuerzo, ¿ah? Nuestro almuerzo. Imita. Te digo que esto es medianito, amor. Hay como papaya así grandotototes. ¡Ah, qué sabor, baby! Ya, pero este chiquito les doy. Y a mí también, esta es mi parte ya. Ya, lo guardamos por aquí. Por favor. Espérate, no te llenes, porque hay más frutas, mira. Ya. A ver qué he traído para ti. A ver. Examen, chicas. Granadilla. Hay peruanas que no conocen de repente, ¿no? Para quedar bien.
Esto se llama granadilla. Pero, como yo comprenderé, por favor, ¿eh? No me eches, ¿eh? No me eches, ¿eh? A ver si me confundo. Baby, hay una cosa casi similar en India y lo comen así. No, así no. Esto es así, para hacer hueco y ya está. Y luego chúpalo todo, no muerdas la pepa ni nada, porque si no va a ser feo y te vas a ir al baño a hacer popó inmediatamente. Esto de acá es para que te mejore el... No, ah, tengo estilo indio aquí mismo. Para que te mejore el estómago. No hay hoja por ahí. Con hoja de plátano no es aquí. ¿Para qué hoja de plátano si hay agua abajo? En casa mismo que tú vas a bañar. Arriba, me voy. Para mí. Ya, hágale. Coma usted. A ver, pruebe. Granadilla. ¿No lo mastico? No. Así nomás. Pero si no mastico, ¿cómo puede sentir? Como chía, pues, señor. Chupe bien, chupe. Chupe, juguito. A ver, ¿te gusta? ¿Aprobado? 100%. Esto del 1 al 10, la chiri. Te digo una cosa más, baby. Esto, como tú lo así comes directo, lo tragas. Te limpia toda tu columna, hasta tu intestino. ¿Tu columna? Columna no, es todo tu intestino. Intestino. ¿Cómo se llama? Esófago. Esófago, estómago y intestino. Intestino. Todo. Ya, y dime, del 1 al 10, ¿cuánto le pones a la chiri? 11. ¡Oso! ¡Bravo! Es mi punto favorito, tú sabes. Eso, del 1 al 10, ¿cuánto le pones? 9.5. Ok. Next. ¿Cómo se llama esto? Jaimito el cartero. Jaimito el cartero. Pero esto no es igual que el otro. No, es diferente. Esto también está. Esto no. Si eres chismoso, se va a pegar, ¿no? Esa es la creencia. Si es chismoso, este se le va a pegar 24 horas. Con cuidado porque tiene como una baba que pega. Todo tengo que comer. Una mordidita. A ver. El bombón le metió boca a todo. Está rico, baby, pero un sabor diferente. Como... A ver. Tipo... Está rico, está dulce, sí. Está dulce, sí. Pero el sabor es totalmente diferente, que no puedo relacionarlo con otro fruto. Ha pasado la prueba, no se ha pegado su boca. ¿No se ha pegado? ¿Se pegó tu boca? No. Tiene que saber comerlo, porque si lo comes mal, se pega tu boca. No veo nada, mira. Ya no es chismoso, aprobado. Pasó la prueba. ¿Esto de acá cómo se llama, chicas? Lúcuma. Pero le decimos lúcuma, ¿no? Pártelo un poquito y no le metas tu hocico porque las chicas, su lengua está afuera, con su baba afuera cayendo, mirando. Claro, pues, se come todo, oye. Es que el otro era tan jugoso que ya no pude controlar. Claro, ya. Esto... así tiene que compartir, claro, pues. Gracias por tu amabilidad. Gracias por considerar. Aquí sale semilla como de avocata. Así es, esta es la semilla, esto no lo comas, a ver. Lo pido. Ajá. Vamos a ver. A veces no es tan dulce, a veces sí. Está muy seco. ¿Seco? Muy seco. Pero el marzo es riquísimo. Lo que pasa es que esta fruta se usa más para hacer chupete. Lo licúas con leche, un poquito de azúcar. ¿Cuánto le echo en 1 y 10, por favor? No está seco. Esta come. No lo comas, lo guardamos y lo hacemos chupete. Nunca hay esta fruta. ¿Nunca? Mira qué horror. Critíquenla, atáquenla. Bolsillo mágico, mochilera mágico que tú metes tu mano y sale una fruta. Zapote. Tan chiquito y de tanta fruta. Mochila sin fondo. Sí, amor, lo abres con cariño. ¿Cómo abrir? Esta fruta a mí me encanta. Tenía que traer cuchillo. Está duro. Y así me dijo, no, en su cabeza nomás le golpeas, dice. Ahora. Esto pues. Golpéale un poquito nomás ya, lo salvaje. Ya, ahora sí. Mitad. Mitad. Y a las chicas. Y aquí yo lo pruebo. Espera. Ella va a probar por primera vez. ¿Así no? Pruébalo. Hay como semillitas dentro. No lo comas con semilla. Tiene mismo sabor a mango. ¿Qué pasó? Pobrecito. Un gusano. Mira, hasta de mi boca salió gusano. De tu boca salió gusano. Ay, tu mala suerte, ve. Mira. No, la señora no se estafó. Por eso estaba Luca, pe. A un solo me vendió, ¿no? No tiene. No tiene. Este no tiene gusano. Ya. No tiene. ¡Amo! 100% de aprobado. ¿Cuánto le pones? Nueve. Ahora, a ver, mi bolsa mágica.
Ya, solamente traes una granadilla, ¿no? Ya te probaste la granadilla. A ver, limeñita. ¡Oh, cómo se! ¡Ay! ¡Atáquenla! Pero sí es riquísimo. Tengo el nombre en la punta de la lengua. Yo también. ¡Atáquenla! Esto se llama pasportan. No. Mira, qué horrible tu alma, en serio, qué vergüenza. Mira, no lo rompe, te enseño. Les juro que yo tampoco sabía, pero siempre es bueno aprender. Agua y manto. Esto no tenemos que sembrar, esto crece así, a salvaje. Así. Y nosotros rompíamos, pero ahí al salvaje crece chiquito. Ok. Y esto ahora es moda en las ciudades, así. ¿Hay más? Sí, sí hay. A ver, te muestro, solo para demostración, ¿eh? Así lo pelan, así amarran un bolsillo como 10, 15 y venden en mercados de Delhi como Kenneth Clay. ¿Ah, sí? So, pero ¿y esto, has probado? En India sí. A ver, pruébalo. Sí, es igual. Creo que es un poco ácido. Pero igualito. No, amor, ya te... Sí. Dios mío, mira, el bombón se ha comido todas las frutas. En conclusión, ¿qué puedes decir de las frutas peruanas? Esto sí tengo que aceptar. Que aquí los frutas son más naturalitos. A toque natural. En India la cosa es que para crecer más cantidad, ellos lo hicieron como modificaciones en su variedad de fruta y ahí la calidad está bajo. Pero te digo, mango de India es mejor. Hasta ahora yo no probé ningún mango que está mejor. Ay, amor, todavía pues no hemos tenido suerte, la verdad. Ah, baby, suerte. ¿Pero en India has probado mango verde? No le gusta. Esto no me gusta. Este cosa de chica, pues, tranquila. En India también come mango verde con sal y chili. Este rojo. Y dicen por ahí que las mujeres estamos más atraídas por los sabores ácidos. Sí, sí. A mí me encanta. Amarlo y así. Por eso a usted le encanta. Aquí no dicen, pero es verdad. A mí me encanta dulce y ácido. ¿A ti? Ácido, ¿a ti? Amargo y a ti dulce. Tres mujeres, a las tres le gusta ácido y un hombre que no me prefiero frutas dulces. Bueno, ya se escaparon, pues, ¿no? No nos han esperado. Ahí están, mira.
A ver, un platanito para mi hermana. Miren nada más. Tome, tome, señorita. ¿Tú quieres platanito? Yo comparto con mamá. Papita, con mayonesa, ketchup. Oh, mapilurín, ping-pong. Tranquilo, coma, por acompañarnos. Gracias, come tranquilo, ¿eh? Yo solo estoy diciendo que eres de mucho jugo. Dice el señor, si no tiene jugo, señora, yo no te voy a pagar. Si no tiene jugo, ¿para qué para pagar? Un pedacito, ¿verdad? Bienvenido a nadie, no vale. Pero si te ganas el pote. Ah, perdón. Ah, no, no, una mordidita, pues. Ya tú das miedo, ¿ah? Ya un platanito, un platanito. Gracias, Pirulido, gracias por la guiada. Ay, 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 ay